Buenos días, de nuevo el Partido Aragonés, eh, que hoy va a proponer una nueva iniciativa en favor de los autónomos en Aragón, en favor de los emprendimientos, de los emprendedores en nuestra comunidad autónoma. ¿Por qué vamos a presentar una iniciativa ambiciosa desde el Partido Aragonés? En primer lugar, por la importancia que tiene el colectivo de los autónomos en Aragón, es decir hay que tener en cuenta que en estos momentos en Aragón existen cerca de 105.000 autónomos inscritos en el RETA, 105.000 autónomos que son clave para mantener el empleo y el, el estado de bienestar en nuestra sociedad y que han sido clave especialmente a la hora de eh, sacar a Aragón de la crisis. A grosso modo hay que decir que la composición de los autónomos en estos momentos un 60% de ese 100% en Aragón corresponden al sector servicios, principalmente al comercio, a la hostelería, al sector servicios, un 20% de esos autónomos que existen en Aragón corresponden al sector de la agricultura y de la ganadería un 10% aproximadamente al sector de la construcción y otro 10% a otro tipo de sectores como puede ser el transporte o pequeñas eh, empresas a nivel relacionadas con las nuevas tecnologías. ¿Por qué también presentamos esta iniciativa importante desde el Partido Aragonés? Porque Aragón lleva casi cuatro años perdiendo autónomos. Aragón lleva casi cuatro años perdiendo autónomos y el 2017 no ha sido otro año en el que hayamos ganado autónomos. El 2017, según cifras de ATA, Aragón ha bajado en un 0,7% el número de autónomos, cerca de 800 autónomos que ha perdido de nuevo la Comunidad de Aragón. Mientras en España las cifras son totalmente contrarias. En los últimos años, a nivel nacional, ha subido el número de autónomos. En este caso, a nivel nacional, el 2017 ha acabado con un aumento de un 0,3% del número de autónomos. Es decir, hay una diferencia de un 1% en pérdida de autónomos en Aragón. Por provincias, Zaragoza pierde un 0,3% de autónomos y las grandes damnificadas son... Huesca con un menos 1,3% que pierde autónomos y Teruel con un menos 1,4%. Una de las provincias, tanto Huesca como Teruel, que más autónomos ha perdido en el año 2017 y que contrasta con otras zonas, por ejemplo Madrid, que aumenta en un 2,4% el número de autónomos. Es decir, en estos años que además coincide con la legislatura del Gobierno Partido Socialista Chunta Aragonesista, con apoyo en los presupuestos de Podemos y de Izquierda Unida, Aragón empeora eh, de forma importante el número de autónomos, desciende en la Comunidad el número de autónomos y en España aumenta el número de autónomos. ¿Por qué creemos que ha pasado eso? Pues simplemente por las políticas que están realizando el gobierno de Aragón. Lo hemos dicho, es decir, en primer lugar, unos presupuestos que no fomentan y no crean empleo. Es decir, unos presupuestos que nosotros siempre hemos dicho que la mejor política social es la creación de empleo, que han cogido la inercia de estos años atrás y los vientos de cola de la economía, pero estamos viendo cómo se está frenando todo y no se potencian especialmente en el colectivo de los autónomos. Además, hay que decir que, a nivel legislativo, no ayuda para nada el mantenimiento de los puestos de trabajo del fomento de los autónomos. Es decir, llevamos escuchando desde el inicio de la legislatura que se iba a traer a las Cortes la ley del fomento del emprendimiento y del trabajador autónomo y todavía no ha llegado ni a las Cortes es que todavía no ha llegado a las cortes. Y eso quiere decir que este gobierno de Aragón no le da la importancia que realmente tienen esos 105.000 autónomos y otros muchos que podrían llegar si se crearan las condiciones óptimas para reactivar la economía y especialmente potenciar el emprendimiento y los autónomos. En ese sentido, nosotros, vistos los presupuestos del gobierno de Aragón y que este gobierno no aprobó iniciativas del Partido Aragonés en favor de los autónomos hemos hecho una iniciativa, una proposición no de ley, en donde queremos que se ponga toda la carne en el asador para potenciar este colectivo. No solo pensando en esos 105.000 autónomos que ya están en Aragón, sino en todo el nicho de empleo que se puede crear a través de los autónomos y, naturalmente, también pensando en esas provincias para fijar población en el medio rural, como Huesca y como Teruel, que son las campeonas por desgracia, en la pérdida de autónomos con un menos 1,3% en Huesca y un menos 1,4% en Teruel. En ese sentido, nosotros la iniciativa es clara y esperemos contar con, toda el, con todo el apoyo de la Cámara. En primer lugar, pedimos la creación de un programa especial de fomento del trabajo autónomo para potenciar el colectivo de los autónomos en Aragón, complementario a las líneas que se van a implementar desde el Gobierno de España especialmente en aspectos relacionados con la tarifa plana, una mayor libertad para elegir y cambiar la base de cotización, mejorar la protección e incentivos en las ayudas en los casos de maternidad, paro o pensiones y cualquier medida que potencie este sector. Es decir, este primer punto va encaminado a intentar potenciar. Y ponernos en sintonía con la nueva ley que se ha creado a nivel nacional, con esas medidas que se han creado a nivel nacional para potenciar el sector de los autónomos, y pedimos la creación de un programa especial. Ese programa especial estaría dotado con dos millones de euros. Con dos millones de euros. Hasta ahora las ayudas alrededor de los autónomos están en 400-500.000 euros. Nosotros pedimos un programa ambicioso en dos millones de euros. Que vuelvo a decir, esto era una enmienda que presentó el Partido de Aragones en los presupuestos para el Gobierno de Aragón intentando detraer de otros fondos para intentar potenciar este colectivo y que ha sido injustamente rechazada por el Gobierno. Con lo cual se demuestra que la importancia que se da a esos 105.000 autónomos y otro empleo que se podría crear si fomentáramos la creación de autónomos en Aragón es nula por parte del Gobierno. Y en segundo lugar, otro punto, y es traer a las Cortes de Aragón en el plazo de tres meses, por la urgencia eh, y la importancia que tiene el colectivo, la ley del fomento del emprendimiento y del trabajador autónomo. En el plazo de tres meses, que se puede hacer, que hay un montón de leyes atascadas en las Cortes y que es el gobierno el que las prioriza. Potenciemos el empleo, que es la mejor política social. Y queremos que en el plazo de tres meses se traiga esta ley. Claro, hablábamos con la consejera y decía, no, es que se tiene que crear el Consejo Aragonés del Trabajador Autónomo. Eh, ya hablaba hace seis meses de que se tiene que crear el Consejo de Aragonés del Trabajador Autónomo, si recordamos en notas de prensa. Si en seis meses no hemos sabido crear el Consejo Aragonés del Trabajador Autónomo, apague y vámonos. En seis meses. Que en un día se puede reunir. Con los agentes sociales, con los diversos colectivos, y en apenas unas semanas, en un mes, se puede crear ese consejo. Pues llevamos seis meses oyendo hablar, dando largas de que se debe crear el consejo aragonés del trabajador autónomo. Pero lo peor de todo es que llevamos casi tres años oyendo al gobierno de Aragón, a sus máximos dirigentes, de que la importancia de los autónomos, de que hay que traer una ley. Que... Llevamos tres meses y todavía esa ley no ha llegado ni a las cortes. Con lo cual, desde el Partido de Aragonés presentamos esta iniciativa, esta proposición no de ley, que la queremos presentar al Pleno de las Cortes, para, con dos puntos: esa creación de un programa especial de fomento del trabajador autónomo para potenciar el sector con dos millones de euros complementario a las líneas que se implementen desde el Gobierno de España para aprovechar ese halo importante y, en segundo lugar, que en el plazo de tres meses se, salga, se, se traiga aquí a las Cortes la ley del fomento del emprendimiento del trabajador autónomo, no solo para potenciar esos 105.000 autónomos que ya realizan su trabajo en Aragón, sino para que ese sector pueda servir de nicho de creación de empleo y paliar esos cuatro años de descensos pronunciados, especialmente también en las provincias de Huesca y Teruel, del número de trabajadores autónomos. ¿Los porcentajes de Huesca y de Teruel cuántas personas supone? Pues los porcentajes de Huesca y de Teruel exactamente no lo tenemos aquí, pero podríamos hablar de que si Aragón ha bajado cerca de 800, de 800 autónomos, estamos hablando sobre 200 y pico, 200 y pico personas. Sí. El gran problema es que, fijaros, eh, Huesca y Teruel, con un menos 1,4% Teruel y menos 1,3% Huesca, son las provincias campeonas en la pérdida de autónomos a nivel nacional. Y hay que añadir un problema. Si la gran lacra que existe en Aragón es la de la despoblación, ¿quién mejor que fija población y crea empleo en el medio rural que un autónomo? Un pequeño comerciante, un pequeño hostelero un pequeño dueño de una casa rural, el que tiene una granja, que no solo trabaja él, sino que trabajan sus dos hijos y dos personas más del pueblo, el que tiene una explotación de agricultura, el, realmente el autónomo es el que está fijando población en el medio rural. Y este síntoma no hace más que dejar atrás todas las palabras que habla el Gobierno de Aragón en cuanto a despoblación. Si la mejor política social es la creación de empleo, la mejor política social es la creación de empleo. Y solo siete de cada cien euros del presupuesto, solo siete de cada cien euros del presupuesto se destinan a políticas activas de empleo. Con lo cual, el presupuesto del Gobierno de Aragón no es social, por mucho que digan, porque la mejor política social es la creación de empleo, que la gente tenga un puesto de trabajo. Y la mejor política social es que sea autónomo esa persona que está en su pueblo, en la provincia de Huesca, Teruel, de Zaragoza, se pueda quedar allí a trabajar. Si no le damos facilidades, en ese sentido no estamos atajando la despoblación. Pues debería hacer hincapié en todo. En primer lugar, porque antes, si bien no había una ley específica, los presupuestos del Gobierno de Aragón trabajaban y apostaban de forma importante por los sectores productivos de los autónomos. Pongo, por ejemplo, el sector del comercio. Uno de cada cuatro autónomos prácticamente es, es comerciante, pequeño comercio. Las partidas que se destinaban, cuando estábamos en gobierno, eran de cerca de 6,5 millones de euros para el sector del comercio. Ahora es de 1,8 millones de euros. Es decir, es un 30% de las partidas que había antes. Entonces... Hablamos desde los programas de sensibilización y de concienciación. Hablamos desde los programas que complementen y amplíen la tarifa plana, pero no solo a los autónomos que ya crean su trabajo, sino a aquellos que se incorporan. Hablamos de políticas que potencien el, la entrada de autónomos jóvenes en Aragón. Hablamos de las políticas que fomenten la protección social a nivel de paro, a nivel de pensiones, a nivel de las bases de cotización y de regulación. Todo en conexión con esa norma que se ha hecho a nivel nacional. Todo eso en conexión. Y luego también algo muy importante, que al Gobierno de Aragón le gusta hacer políticas de marketing, pero sin partidas presupuestarias. Nosotros pedimos una partida presupuestaria concreta, cuatro veces más la que existe en la actualidad, para que no solo se apueste de boca, sino que se apueste con dinero y con fondos. Pedimos una partida de dos millones de euros. Y luego que el Gobierno de Aragón destine a través de qué direcciones generales o del propio Instituto Aragones de Fomento o a través de qué organismo quiere implementar esas políticas en favor del colectivo de los autónomos. Pues nada más. Muchísimas, muchísimas gracias por vuestro tiempo.